La complejidad de las actividades de formación e investigación en el campo de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad plantean la necesidad de favorecer el intercambio científico. En esta ocasión, en Historias con Futuro y desde el Seminario Iberoamericano CTS, socializaremos las innovaciones en el campo de la educación en ciencias y su pensamiento. El Cuarto Seminario Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad, que tuvo como tema central la formación de docentes en educación, ciencia, tecnología, sociedad, se planteó tres objetivos fundamentales dando continuidad a los otros seminarios iberoamericanos, y era crear los espacios para el diálogo, el debate, la discusión, el poder compartir las investigaciones y poder entonces hablar acerca de las innovaciones y los retos que plantea entonces todo el proceso investigativo que se está generando en educación, ciencia, tecnología, sociedad y de manera específica en la formación de docentes. En el Seminario Iberoamericano CTS, el principal objetivo fue fomentar el debate, la investigación y la innovación como una contribución al logro de una educación en ciencias de calidad, con voluntad de promover una auténtica inmersión en la cultura científica, superando el reduccionismo que se ha producido en varios escenarios educativos. Cuando miramos la importancia que tienen los procesos de alfabetización científica y tecnológica, la influencia que esto tiene en la formación de ciudadanos y ciudadanas, que seamos capaces de tomar decisiones frente a los avances de la ciencia y la tecnología, que reconozcamos cómo influye la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, pero también cómo, digamos, la sociedad afecta lo que se plantea en ciencia y tecnología, pues es fundamental el que se generen este tipo de intercambios para ver cómo las investigaciones y el nuevo conocimiento que se está generando realmente empieza a impactar las prácticas y los procesos educativos. La educación en ciencias podemos considerarla que ser importante por causa de ser necesario, do punto de vista científico y técnico, ter cuadros técnicos preparados para assumir as profissões que estão ligadas à ciência e tecnologia. Só que esse não é o objetivo único. A educação em ciências tem também um objetivo cultural, porque a ciência faz parte da cultura. A ciência faz parte da cultura contemporânea. Nada distingue mais a nossa época das épocas anteriores do que a ciência, o conhecimento científico. En muchas oportunidades lo que vemos es que este conocimiento que se produce es publicado en revistas, es publicado en libros, pero un aspecto que es fundamental es cómo en realidad ese conocimiento empieza a impactar nuestras prácticas docentes cotidianas, cómo empieza a influir. También en una perspectiva cultural, ella tiene ahora un papel de una intervención cívica. Todos nós, cidadãos do mundo inteiro, estamos, na época das tecnologias da informação e comunicação, expostos a tudo o que se passa no mundo inteiro. Nunca a difusão do conhecimento foi tão rápida. Nunca acedemos à informação tão depressa. Nunca assistimos, como agora, a uma guerra em direto. E temos que ter opiniões fundamentadas sobre as questões, quer sobre o planeta Terra, quer sobre o espaço. E, portanto, precisamos de formação para termos práticas de cidadania informadas. El Seminario Iberoamericano de CTS exploró varias líneas de discusión para desarrollar posibilidades concretas de aplicación en la educación. Es un tema muy difícil para un profesor saber cómo es que un profesor está permanentemente actualizado para poder ayudar o ayudar a sus alumnos a discutir, a compreender temas sociocientíficos. E por isso a formação de professores deve envolver
formadores que tenham uma elevada preparação do ponto de vista científico específico, mas também uma preparação do ponto de vista da investigação científica e que compreendam quais são os objetivos da formação do professor. No caso do Brasil, atualmente, nós temos várias políticas públicas que têm facilitado a inserção da educação CTS no ensino de ciência. As nossas pesquisas têm demonstrado que essas políticas públicas têm incentivado a introdução da educação CTS. Acontece que os nossos professores estão acostumados com uma prática bastante antiga de um ensino centrado na memorização, no aprendizado dos conceitos científicos, sem estar vinculado às temáticas sociais. Mas os professores vão ser formadores, vão ser professores, os professores que estão a formar-se hoje, durante cerca de 40 anos. E o mundo vai mudar muito. Portanto, os programas de formação devem dar as ferramentas para que o professor se entusiasme no seu percurso próprio de formação. Não é possível ensinar hoje tudo o que vai ser preciso saber no futuro, mas é possível despertar hoje nos professores em formação o interesse por uma aprendizagem permanente. O que depende, portanto, do sucesso dessas políticas é de uma associação da investigação com a formação de professores. Quando formamos professores, quando temos recursos para ir até a escola e trabalhamos com os professores, essas políticas passam a ser mais efetivas. E quando elas simplesmente ficam no papel, pouco resultado conseguimos dela. E depois as políticas públicas devem ser desenhadas de uma maneira flexível. Por exemplo, ao nível dos currículos de formação, deve-se falar em componentes da formação, mas não se deve prescrever o que é que lá deve estar, porque isso depende de cada época. O poder político deve dar metas. O poder instituído, isto é, quem pratica a formação, é que deve definir o percurso para lá chegar. E podem-se definir objetivos a curto prazo, a médio prazo, com vista a alcançar metas de longo prazo. ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿qué estamos haciendo en la formación de profesores? Si efectivamente en algunos de esos aspectos de la naturaleza, al contrario, en lugar de mejorar, empeora. Entonces uno dice, bueno, nosotros estamos formando muy escolásticamente, es decir, con una formación muy tradicional, donde los contenidos son los que priman, y qué pasa con las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Que hay unos currículos que todavía están, a pesar de la introducción de las competencias recientemente, muy centrados en unos contenidos disciplinares, y luego hay toda una tradición de profesorado y una manera de hacer que es difícil cambiar, ¿no? Y también hay los exámenes, el único examen externo que hay en el sistema educativo español, que es para el acceso a la universidad, de hecho no contempla los aspectos CTS en la enseñanza de las ciencias. Sobre todo conjuntamente, tampoco hay libros de texto en general centrados en ese enfoque, de manera que no hay muchos elementos que favorezcan el cambio, ¿no? Por lo tanto, cuando se enseña estas cosas a los estudiantes, se les debe enseñar desde la apertura de mente, porque pueden encontrarse con muchas soluciones, válidas, quizá no todas igualmente válidas, pero parte de la destreza de enseñar y de aprender estos temas de ciencia, tecnología y sociedad consiste en discriminar de todas las posibles soluciones válidas cuál es la mejor. En estos momentos, es decir, un profesor de ciencias, en realidad es un profesor que ha estudiado o bien química, o bien física, o bien biología, y accede para dar dos asignaturas en nuestro sistema, o física y química, y biología y geología. Pero no existe la figura en secundaria de un profesor de ciencias en general, que tenga conocimientos de formación inicial en las tres disciplinas.
solamente traspasamos el contenido de las propuestas, pero ¿cómo incidimos directamente en la escuela y en la formación? Porque indudablemente estos jóvenes que estamos formando ahora, como decía la doctora Martín, unos jóvenes en nuevas concepciones y en nuevas dinámicas culturales, tendrá que tener otros profesores también formados para que aborden esto y también para que sepan entrar en diálogo con esos jóvenes que pertenecen a otro mundo, ¿sí? Para que no haya esa brecha cultural, como lo llama Tomaszewski, de una cosa es hacia donde avanza la sociedad y otra cosa es lo que está haciendo la escuela. Entonces ahí estamos en una dicotomía grande de cómo lograr esos procesos. Que no soy yo el que dicto la clase, sino que son los alumnos los que tienen que aprender. Si yo dicto una clase y la dicto siempre igual, sin cambio, pues con unos efectos puede ser, con unos alumnos puede ser que tenga un efecto estupendo. Pero cuando me cambien los alumnos y hay otro tipo de alumnos que requieren otro tipo de lección, los resultados pueden ser totalmente diferentes, malos. Por tanto, es esa capacidad de cambiar. Cuando yo digo adaptarse, estoy hablando de cambiar. Es decir, un profesor tiene principios, conoce cosas, tiene también capacidades prácticas, muchas. Entonces, lo que tiene que hacer es pensar realmente qué es lo que necesitan los alumnos que cada año se le ponen delante. Y esa adaptabilidad, ese cambio, que nadie tiene que pedirle, sino que lo tiene que hacer él como parte de su profesionalismo, pues yo creo que ese cambio, esa adaptación, es la principal cualidad. Evidentemente las otras también son cualidades, pero esto digamos que sería lo excelente de un profesor. Y constituir, digamos, nuevas dinámicas en la formación de profesores, pues indudablemente esto genera un efecto cascada que va a los niños, que son mucho más conscientes de los problemas ambientales que nosotros a veces los adultos. Pero si no logramos dinamizar esto, pues será un eco solitario o los chicos también perderán interés muy pronto frente a estas temáticas. En nuestro país, en Brasil, hemos hecho estudios con profesores, con estudiantes, donde llevamos temas para la sala de aula y los estudiantes pueden discutir críticamente diferentes posiciones a respeito da temática, onde são vistos pontos de vista diferenciados. Portanto, este é um momento muito importante e uma oportunidade para reflexão e aprendizado na educação em ciência. Quais seriam as recomendações curriculares para a formação de docentes em la Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Pedagógica Nacional? E eu creio que a isso estamos apuntando, realmente buscar esos espaços de discussão. Ahora estamos haciendo incidencia sobre escuelas normales superiores, entonces también estamos trabajando en formación inicial, pero los maestros de básica y en las escuelas normales. Entonces, entrar en diálogo con diferentes actores que participan en la formación de profesores contribuye necesariamente a transformar. Eso no puede ser solamente una tarea de la Universidad Pedagógica, sino nosotros, si ya damos unas discusiones y unos avances, tenemos que trascender y radiar. Y estos espacios lo permiten. Tenemos acá profesores de escuela media que fueron convocados por el Ministerio de Educación, profesores que fueron convocados por el proyecto de investigación que tenemos nosotros, de profesores de escuelas normales superiores, ¿sí? Profesores de diferentes niveles del sistema educativo iberoamericano. ¿Sí? E indudablemente, más que señalar problemas comunes, es buscar soluciones conjuntas. Que no solamente la ciencia podemos incluir en el enfoque STS la tecnología, las nuevas tecnologías, ahí hay una diferencia, que no solamente en el enfoque STS podemos incluir el contexto natural, el medio ambiente social, sino que hay que ir más allá, hay que incluir la representación estética de ese conocimiento, es decir, la literatura, el arte, la pintura, el teatro, la danza, ¿sí? Nos han enseñado a nosotros cosas acerca de la ciencia. Luego, entonces, ¿cómo reunir la estética y la ciencia para que la razón sea una razón sensible, una razón sentipensante, ¿sí? Esa es la propuesta que yo tengo.
es ir un poco más allá, porque el sujeto puede construir conocimiento, ¿cierto? Pero puede que no lo incorpore a su forma de pensar. Bom, meu trabalho é sobre a contribuição do PIBID para a formação docente em educação CTS. Na verdade, é um estudo de caso do PIBID de Química da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. O PIBID é um programa, é uma política pública brasileira, né? É o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que acontece, é desenvolvido em todo o Brasil e ele tem como objetivo inserir os futuros professores no contexto das escolas públicas do Brasil, além de promover também o conhecimento de novas metodologias como, ou novas áreas, linhas de ensino, como o ensino com abordagem CTS. E o PIBID de Química, que é a minha área, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolve dois projetos que são intimamente relacionados a características das abordagens CTS, que é o projeto Água em Foco, Qualidade de Vida e Cidadania, um projeto que investiga a qualidade da Lagoa da Pampulha, o principal ponto turístico da minha cidade. Nesse projeto, os alunos são convidados a investigar aspectos sociais da lagoa, aspectos políticos, quanto de dinheiro está sendo investido para recuperar a lagoa, que está muito poluída, e também os alunos estudam sobre aspectos físico-químicos, os parâmetros de qualidade da água, para saber para que essa água é própria, se ela é própria para o contato primário com a pele, se ela pode ser consumida ou não. Então é um trabalho que engloba várias áreas que tem, e é um trabalho bastante próximo à abordagem CTS. Claro, porque todo este proyecto es un proyecto muy focado en lo que puede ser, lo que implica hacerse ciudadano. Implica todo un proceso y no solamente obtener determinados resultados. Porque incluso a mí no me interesa tanto que el alumno tenga una opinión A o X o Y, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es que tenga su propia opinión. Eso es importante. Y eso se logra desarrollando competencias. Y las competencias se desarrollan en acción y no oyendo al profesor. Y no respondiendo a un examen. Son perspectivas distintas. Se trata de aprender a ser ciudadano siendo ciudadano, viviendo como ciudadano. Y el concepto de ciudadano es también muy distinto. Si tenemos un alumno que es, bueno, que solamente, que pasa todo el tiempo yendo a un experto, sea el profesor o un científico, lo que sea, estamos preparando un ciudadano para ser un buen oyente y no un ciudadano activo que pueda participar de una forma activa buscando causas de problemas, pero también posibles soluciones y intentando implementarlas en la sociedad. Eso es nuestro desafío, es que estuvimos muchos años proponiendo la discusión, pero sí, podemos discutir, oímos distintas opiniones, pero no nos podemos quedar por la discusión solamente, es que los problemas sociales que existen exigen otro tipo de acción, y una acción sociopolítica en que todos los ciudadanos puedan estar involucrados en la tentativa de mejorar su sociedad. La actividad, fundamentalmente, es trabajar la idea de un uso multifuncional del monte. En Galicia hay un problema en relación a pérdida de biodiversidad que se debe al monocultivo, sobre todo de eucalipto. Entonces, lo que se trabaja aquí, en Galicia también es importante que los montes, los llevan asambleas vecinales, se llama gestión del monte de mancomún. Los propios vecinos con casa abierta son los que van a gestionar su territorio en asambleas de vecinos. Y dentro de poquito
estos estudiantes de secundaria van a ser miembros de esas asambleas de vecinos que decidirán sobre los usos de su territorio. Sin embargo, ellos no eran capaces de identificar a nivel local esa pérdida de biodiversidad. Si tú no eres capaz de identificar a nivel local los problemas, no te puedes implicar en sus soluciones a nivel local. Y entonces ahí pierdes fuerza como ciudadano. Con las actividades locales, actúa localmente, lo que se dijo desde hace tanto tiempo en educación ambiental. Vamos a intentar ser capaces de piensa globalmente y actúa localmente. Bien, piensa localmente también y actúa localmente. Tienes que ser capaz de identificar los problemas en tus comunidades y ser capaz de identificar los problemas para ser capaz de darles solución y entender que tú tienes todo el poder de como ciudadano para resolver los problemas y hacer un mundo mejor. Seminario CTS se presentaron muchas posibilidades para la enseñanza de la ciencia, tecnología y sociedad. Aunque todavía queda por lograr implementarla en el sistema educativo, quedan conclusiones muy positivas. Entonces yo creo que todo este proceso de divulgación del conocimiento me parece que es algo que nos tiene que comprometer y nos tiene que seguir comprometiendo a futuro. En la medida en que estimulamos en que las personas que han quedado muy cuestionadas acerca de lo que implica trabajar sobre esta relación de ciencia, tecnología, sociedad en el aula, que puedan realmente unirse a través de convocatorias, a través de la conformación de grupos, poder entonces desarrollar proyectos, pero que quedemos muy comprometidos también con estos procesos de divulgación del conocimiento que favorezcan su apropiación social por parte de una comunidad. Y siempre para acabar, ¿en qué? En que los estudiantes aprendan principios científicos, aprendan principios tecnológicos, aprendan algo de su sociedad, pero sobre todo para que eso que han aprendido sea funcional para ellos. Es decir, para que en su vida diaria eso pueda tener una consecuencia, les sirva para algo como personas. Bueno, aportes son muchos. Yo diría que en muchos temas que tal vez se desconocen en nuestra labor diaria como docentes en el aula, dentro de aula, y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, puesto que nosotros como estudiantes de maestría estamos enfocados en una sola línea, que es la línea didáctica. Y aquí nos hemos podido dar cuenta con mis compañeros cómo podemos integrar las otras áreas que de pronto no tenemos nosotros contacto con ellas y cómo poderlas volverlas transversales desde nuestra práctica. Una cosa es lo que de pronto uno lee, lo que uno escucha, pero la forma de llevarlo a la práctica no es fácil. Entonces aquí nos están dando como esas herramientas para nosotros saber cómo poder llevarlas a la práctica. Bueno, el seminario me ha dado muchos insumos para fortalecer mi práctica como docente y sobre todo para fortalecer la investigación en mis estudiantes. He notado que son muchos temas muy, muy relevantes y muy contextualizados, sobre todo más en nuestra cultura, que manejamos muchos temas de la naturaleza. Entonces abarca mucho la sostenibilidad, la sustentabilidad. Son temas que están acorde a los programas y a los temas que nosotros venimos trabajando en el departamento de La Guajira. Lo que queremos es entonces para un futuro, pero para empezar a trabajarlo desde ahora, el que estas relaciones ciencia, tecnología, sociedad realmente entren a ser parte de los procesos y de las prácticas educativas. Y que los profesores, quienes tuvieron la oportunidad de participar en el evento, pues puedan realmente interesar y comprometer a otros profesores de sus instituciones para empezar a desarrollar proyectos en esta dirección. O sea, tenemos aquí realmente un compromiso y vamos a ver cómo logramos apoyar, sobre todo desde el reto que tenemos como Universidad Pedagógica Nacional de fortalecer cada vez más e innovar las prácticas de formación de docentes y más en esta línea ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.